Amigos de CaracolTV.com, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este Facebook Live a esta hora de la noche. Seguramente todos están ya en sus casitas, eh, muy juiciosos, eh, envidiándolos mucho porque ya están debajo de las cobijitas. Así que ustedes a disfrutar de esta transmisión en vivo e indirecto eh, para hablar de temas paranormales, de estos fenómenos que eh, a la cotidianidad a todos nos atañen y pues seguramente eh, no son indiferentes para los que nos están viendo en este momento. Tenemos un súper invitado, eh, se trata nada más y nada menos que del reconocidísimo Monseñor. Andrés Tirado, eh, quien estará compartiendo con nosotros toda su experiencia alrededor de eh, todos estos fenómenos paranormales. Sin más preámbulos, monseñor, bienvenidísimo a nuestro Facebook Live de Caracol TV. Un saludo muy especial, muy buenas noches para todos y que el Señor los bendiga. Monseñor, tú tienes una trayectoria bastante importante en todos estos temas de exorcismo, de fenómenos paranormales. Me gustaría que antes de eh, entrar en materia nos contaras un poco... Eh, acerca de esto. Sí, afortunadamente a través de muchos años de investigación, de viajes, me he especializado en lo que son los fenómenos paranormales y lo que es los exorcismos, eh, yo soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, Monseñor Andrés Tirado, me conocen más, fundador de la congregación sacerdotal internacional Católicos Independientes y desde hace muchos años me dedico a este Ministerio de la Liberación y el Exorcismo y de paso, pues lo que es un mundo vasto, muy profundo sobre los fenómenos paranormales. Monseñor, ¿por qué la gente le teme tanto a estos fenómenos paranormales? ¿Por qué cada vez que le hablan de exorcismo siempre eh, causa tanto temor este tema, digamos, entre la gente? Desde los tiempos más antiguos, más remotos de la humanidad, el ser humano es muy curioso, muy místico y siempre tiene una parte interior donde estos temas. Son de tabú, son temas donde les da miedo, donde les da curiosidad a algunos, donde hay otros que son escépticos, no creen, pero siempre hay algo eh, dentro de la mente, de la psiquis del ser humano, que hace que tenga miedo a estos temas, como que sí me atrevo, no me atrevo, sí quiero saber, no quiero saber, o mejor no me meto con estos temas porque me puede suceder algo. Entonces, estos temas a veces son tan complicados y tan difíciles a veces de tomar. Eh, que se ha, ha vuelto como un reto, digámoslo así, como una eh, proyección no muy fácil de entender, pero pues que son también de la naturaleza y son cosas que suceden cotidianamente, así el ser humano se haya desarrollado en la parte científica, en la parte cultural, eh, se haya desarrollado en muchas áreas, pero hay muchas cosas que todavía son desconocidas, cosas que todo lo que el ser humano no conozca le da miedo e inseguridad. Yo en particular, digamos, en, en mi experiencia personal he tenido eh, mucha relación desde muy niño, digamos, a estos temas eh, de exorcismo. Eh, desafortunadamente tuve eh, una tía que falleció, eh, desafortunadamente, porque un espíritu la poseyó y, y, e hizo de, de ella lo que quiso hasta que se la llevó. Porque hay personas, eh, padre, que le suceden este tipo de cosas. Es triste ver eh, estas realidades hasta que no te tocan, hasta que no están cerca de tu hogar o no se viven eh, personalmente, no se puede entender la magnitud de estas cosas y son cosas que a veces eh, nos cuestionan, nos hacen dudar, nos hacen cuestionarnos, nos hacen sufrir eh, de vivir estas realidades y a veces preguntamos el por qué, el para qué, cómo, por qué y a veces no hay respuestas, entonces… Para eso hemos estudiado, para eso hemos profundizado, para eso hemos querido investigar muchas cosas, que hay respuestas para algunas cosas y para otras no. Hay muchas razones de por qué, digámoslo, hay una posesión, de por qué hay fenómenos paranormales, por qué hay una infestación. Este caso que me narras de este familiar tuyo eh, que murió a causa de, de, se presume que fue a causa de eh, un espíritu, de una entidad. Eh, son circunstancias que eh, para algunos creen, otros no creen y otros hasta que no viven estas realidades no pueden entender o comprender la complejidad de estos casos. Monseñor, ¿a ti te da miedo enfrentarte a estas entidades eh, que a veces digamos no son tangibles pero son intangibles? Eh, la parte humana, la parte sensible. Siempre vamos a tener miedo a lo que pueda suceder. Y ya uno que tiene una experiencia que ha visto tantas cosas, tantos fenómenos, tantas realidades, siempre da el miedo, siempre da inseguridad. Pero por eso tenemos que mantenernos en la fe, en la seguridad: que hay un Dios poderoso, que Él es el que hace la obra, uno es un simple instrumento de Él, que nos va a fortalecer y nos da fuerza cada vez que uno va a hacer un exorcismo, va a ir a una casa que está poseída, va a atender una persona, va a ayudar a alguna familia, siempre el enemigo se manifiesta y se manifiestan cosas paranormales muy fuertes, a nosotros los que somos exorcistas nos dedicamos al Ministerio de Liberación y Exorcismo, nos atacan física y espiritualmente, entonces no es un ministerio fácil, por eso… Hay muchos sacerdotes que no les interesa, no creen o les tiene miedo a enchicharronarse, como yo llamo, a estos casos donde uno puede. He conocido casos de sacerdotes que eh, por estar haciendo liberaciones han salido eh, lastimados eh, en muchas áreas. Entonces siempre no deja. Eh, de perder eh, ese miedo que hay, es como el que eh, del circo iba a hacer sus piruetas y iba a saltar y, y sabe que no hay una malla, si se cae se friega, entonces siempre es como esa adrenalina, ese miedo que hay, pero el fortalecimiento espiritual interior que uno, el que se dedica a este ministerio debe tener, lo fortalece y, eh, y, y pasa algo muy curioso, algo muy especial, cuando uno se va a enfrentar a estas fuerzas, el Espíritu Santo lo toma a uno y uno cambia como ese chip, cambia como esa personalidad, uno coge una fuerza en la cual uno no duda ni tiene miedo en el momento. Puede ser la adrenalina que se siente en ese instante y uno dice, no, yo voy con la fuerza de Dios y voy a hacer su voluntad y voy respaldado del duro, como se dice, y entonces no me va a pasar nada. Pero claro, uno siente miedo, uno siente angustia, ansiedad, nervios. Muy bien, por acá ya me están llegando mensajes. Recuerden que ustedes pueden participar en nuestra transmisión en vivo e indirecto, porque en este momento estamos en vivo e indirecto. Son las nueve de la noche, 20 minutos. Y ustedes pueden preguntarle a Monseñor todas las inquietudes que ustedes tengan. Pero antes de arrancar, eh, yo quisiera preguntarle también a Monseñor, ¿recuerdas? ¿Cuántos exorcismos has enfrentado desde que estás en este camino? Eh, hace ya años, después del número 2000, ya no eh, enumero, digámoslo así. Semanalmente hacía tres, cuatro, cinco, dos diarios, tres diarios. Entonces, ya después de darle eh, una enumeración o llevar un caso, ya uno pierde la. Ya, ya uno dice, no, no vale la pena enumerarlos ni llevar una cuenta. Porque pues cada exorcismo, cada caso es diferente. Son muy complicados de unos y otros. Otros son más fáciles. Pero entonces uno busca es de que cada caso que llegue meterle la intensidad más fuerte para poderlo eh, solucionar con la ayuda de Dios. Eh, ¿Cómo enfrentar eh, un exorcismo? ¿Cómo enfrentar una entidad del mal? ¿Cómo permitir que esa entidad no eh, le haga daño a uno? Eso es un proceso muy eh, estricto, hay unas reglas muy muy fundamentales en la cual debe haber oración, debe haber encuentro personal con Dios, el sitio donde se va a hacer hay que prepararlo, eso no se puede hacer en cualquier sitio eh, a la persona hay que hacerle todo un proceso psicológico espiritual eh, de diferentes áreas y a la familia para prepararlo y uno se tiene que preparar muy bien. Porque uno puede ser poseído en ese momento, o puede ser, o puede recibir ese trabajo de brujería que uno está rompiendo, uno puede recoger eso y afectarlo a uno y a la familia, como muchos casos me han llegado, de pastores, de sacerdotes, de obispos que vienen buscando una ayuda, porque eh, muchas veces este ministerio se desarrolla en, espontáneamente. Entonces usted fue a una casa o alguien llegó, le pidió una bendición y se manifestó el Chucky, como yo le digo. <laughs> eh, monseñor, a mí me contaron que tienes la gran habilidad de sentir la presencia eh, cuando llegas a algún lugar, alguna presencia maligna, algún espíritu. ¿Es cierto esa información que me dieron? Lo que pasa es que a través de los años Dios va desarrollando dones y sensibilidades. Y Dios le muestra a uno muchas cosas, y a través de la experiencia del hay tres pilares del exorcista. Primero es el, el don de Dios de dominar estas entidades discernir estas entidades, manejar estas entidades sin ese don grave. Segundo es el estudio de uno mismo, el estudio de Dios y el estudio del enemigo. Uno tiene que saber a qué se enfrenta. Y tercero, la experiencia. La experiencia es lo más fundamental. Bueno, estos tres pilares son fundamentales, pero la experiencia te da como una noción de cuando tú llegas a un sitio y o hablas con una persona y tienes unas preguntas claves que haces, ya te revela todo lo que está sucediendo y la metodología, el tratamiento, el diagnóstico para trabajar en esa área. Ok, Monseñor, dicen aquí, eh, estamos en el quinto piso del Canal Caracol de la etapa 4, dicen que aquí asustan, ¿tú sientes en este momento alguna presencia eh, en este piso? En este lugar sí se han sentido presencias, eh, pero en todos los lugares donde uno vaya, Iglesias, cementerios, hospitales, parques. Estamos en un mundo que interactuamos con otras energías, otros espíritus. Gracias a Dios, no. Bueno, hay personas que son más sensibles que otras y sienten más que otras. Eh, vivimos rodeados. En un cuarto pueden haber 100, 200, 500 entidades diferentes. Obviamente que donde hay sitios donde hay entidades más bajas, dañinas, nefastas, se sienten, se viven eh, ciertas eh, experiencias, digámoslo así, fuertes. Pero en todos los lugares donde uno vaya, donde usted se sube en un bus, donde usted camina, donde usted duerme, gracias a Dios eh, esa percepción de esas realidades no es tan fuerte. Hay gente que tiene un poquito más desarrollado ese sentido. Y eh, siempre en todo lugar, y convivimos con una realidad de San Pablo, decía, ustedes no están luchando ni contra carne ni huesos, sino contra dominaciones, potestades, espíritus. Y en este mundo, cuando uno entra a conocerlo, se da cuenta que muchas cosas que suceden en la realidad vienen desde el otro lado del mundo, digámoslo así, desde la otra dimensión, desde otra realidad. Nosotros convivimos con muchas entidades, muchos espíritus, que a veces como, gracias a Dios, porque sería muy feo uno estar haciendo sus cosas cotidianas y estar viendo a un espíritu, un fantasma, o un chucky para todo lado. Entonces, pero sí hay realidades donde hay espíritus que acumulan mucha energía negativa y se manifiestan y les gusta, hay espíritus que se llaman burlones o de miedo o errantes que les gusta estar en un sitio y en el otro y fastidiar a la humanidad, a los que estén por ahí eh, dando papaya, como decimos, que estén por ahí solitos y se les aparecen, y les tocan la cabeza, mueven objetos, eh, hacen que sientan pánico, terror frío, escalofríos, porque a ellos les gusta manifestarse y dar terror, porque al dar terror se mueve la adrenalina en que, está, que estamos nosotros y eso genera una energía electromagnética que ellos absorben, eh, genera en ellos una satisfacción, una fuerza físico-espiritual, llamémoslo así esa energía y ese miedo, entonces cada vez que usted sienta miedo, por eso en la noche cuando vemos películas de terror nos volvemos, nuestros sentidos se desarrollan más y un ruidito, no es que nos van a asustar, abren la puerta, no es que alguien se metió, entonces nosotros también le damos psíquicamente, espiritualmente posibilidad y fuerza a esas entidades que se manifiesten. Obviamente hay espíritus que no quieren irse de un lugar o están castigados en ese lugar, o quieren permanecer en ese lugar por alguna circunstancia y eh, ya se vuelven algo cotidiano y se manifiestan más que otras entidades de paso que están por ahí. Pensando en la época en la que estamos, eh, Monseñor, eh, estamos a puertas de celebrar el Halloween, ¿no? esta celebración eh, mundial donde pues, además se dice que es una fecha donde las entidades del mal aprovechan para hacer de las suyas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que el 31 de octubre hay una energía bastante densa de la que hay que cuidarse? Es una realidad de que esta fecha la utilizan varias sectas eh, satánicas y grupos de brujos para hacer varias ceremonias y para hacer varias cosas macabras. Pensémoslo desde la. Hagamos un análisis sociológico, antropológico, que es la fiesta, la celebración de las brujas, de los brujos y del mal y de la fuerza de la oscuridad. Viene desde una tradición antigua, eh, europea, celta, pero que a los niños eh, se les genera como el día de los niños, se disfrazan, bueno hay una eso es una historia larga. El hecho es que de todas maneras el que lo haga sanamente y que va a una fiesta y que el niño sale a pedir dulces y eh, en su mente no hay ninguna maldad. Pero sí hay personas que se dedican, y es una de las fechas en el año, porque hay varias, donde se reúnen a hacer sacrificios, pactos, eh, se reúnen a hacer trabajos de brujería, donde se desaparecen niños, y eso es una realidad que no solo es en los medios de comunicación, sino investigaciones eh, policiales y demás en muchos países, porque esto no solo ocurre en Colombia. Que, que, que creemos que somos un país subdesarrollado, tercermundista mundista, como muchos piensan en, en Europa o en Estados Unidos, pero en Europa y en Estados Unidos y en otros continentes hacen lo mismo. Entonces, si vemos, hay una gran cantidad de personas que se reúnen y sí creen que ese día no es un día de fiesta, de recuchar, de salir, de tomarse algo, de comerse un dulce, de que el niño se disfrace. No, lo ven como una fecha especial eh, astrológicamente y un día para poder hacer sus fechorías. Entonces hay que dar, hay que estar muy pendiente a los niños, hay que cuidarlos mucho, no solo el 31, todos los días, todos los años, porque la maldad del mundo siempre ha estado muy arraigada y sobre todo los niños, pero en este día aprovechan mucho el desorden para hacer sus andanzas. Muy bien, padre, creo que hemos hecho un contexto por lo menos eh, eh, general de lo que puede ser este tema de fenómenos paranormales. Eh, y yo quiero que aprovechemos, eh, no sé, padre, creo que ahora estuviste, tuviste la fortuna de ver la serie web que eh, el canal Caracol va a estrenar, que se llama a Las 13, ¿no? Eh, ¿Tuviste la oportunidad de ver algunos capítulos, padre? Sí, sí, es interesante, son cortos, pero que tienen su mensaje y son divertidos. Muy bien, recuerden que ustedes pueden ver esta serie exclusiva de CaracolTV.com en nuestro portal oficial del canal Caracol www.caracoltv.com y a raíz de eh, esta serie que estamos estrenando que se llama Las 13 y que ustedes ya pueden disfrutar, eh, es que hemos invitado muy amablemente a, a Monseñor que ha aceptado esta invitación para que hablemos a propósito del lanzamiento de esta serie eh, de, de estos temas que además le interesan a todo mundo, ¿no? Sí, es una desde la China hasta Oceanía, desde Europa hasta Tierra del Fuego en Argentina, todo ser humano y desde todas las culturas, todo lo que es místico, sagrado, espiritual, paranormal, eh, que tenga algo de misterio, le llama la atención y es, y es algo interesante, es algo bueno para analizar. Y esta serie, estos 13... Eh, capítulos pues narra varias historias que dejan pues también su moraleja y dejan eh, entrever ciertas cosas paranormales, eh, que es importante no cerrarnos a estas posibilidades y mirar cómo nos puede dar una enseñanza, una moraleja. Muy bien, me cuentan por acá que ya tenemos 1.600 conectados, eh, es increíble que eh, nos acompañen a esta hora de la noche eh, tantas personas y les agradecemos a todos los que están en este momento viéndonos. Y esto es un indicio, eh, monseñor, de que esto es un tema que realmente le interesa a muchísima gente y más que interesarle, seguramente muchos se han visto eh, de algún modo con alguna relación, eh, con algún elemento paranormal, algún fenómeno. O en, el, o, o en el llegado caso en algún exorcismo, ¿no? Sí, es, digamos lo que los fenómenos paranormales no son ajenos a nuestra cultura colombiana, históricamente, eh, socialmente, nosotros tenemos unas tradiciones, tenemos una cultura donde estos temas eh, siempre son parte, y siempre nosotros vamos a tener un allegado, un familiar, un vecino, un amigo que le haya contado, mire, a mí me asustaron. Yo fui al tal lado y se me apareció el coco. Yo fui al tal otro y me apareció la llorona. No, mire que es que a mi papá, la moza, no sé qué, le hizo tal cosa. Mire que mi hijo, es que sí, se pusieron a jugar la tabla Ouija. Yo le dije, mi hijo no se junte con esa gente. <laughs> la, tabú, no le conviene. La, la tabla Ouija es, es, es verídica. Sí, sí, no, yo tengo todo lo, yo tengo una oficina. Bueno, yo tengo una escuela donde formamos en sanación, liberación, progreso en muchas áreas, cursos virtuales y presenciales, es la única escuela en Colombia de fenómenos paranormales y de exorcismo y liberación. ¿Cómo se y, llama padre? Eh, escuela en alta espiritualidad, se llama. ¿Y el que está interesado? En internet la pueden conseguir, eh, Congregación Sacerdotal Internacional, Monseñor Andrés Tirado, ahí están las páginas, están los web, están los face, twitter, bueno. Muy bien y eh, tengo una oficina donde atiendo todos los días a la gente porque hay mucha gente muy necesitada desde hace muchos años y hay gente que sabe eh, que yo me dedico a atender a la gente en muchas áreas tengo varias misiones en varios países y pues viajo con frecuencia pero hay mucha problemática sobre todo en los colegios y me gusta darle charlas y conferencias a los estudiantes y a los profesores y a los rectores y a los padres de familia porque es que a veces creen que esto es un juego, creen que esto es un eh, pasatiempo, creen que es una, la aventura, la adrenalina, el juego, el que va a suceder, no va a suceder. Ah, usted es un gallina porque no juega con nosotros. Ah, quítese el grupo porque usted no va a estar. Entonces es una, una carga social y en el grupo de los estudiantes muy fuerte. Eh, primaria, bachillerato y universidad, ya en universidad se vuelven grupos más densos. Eh, donde ya son muchachos que dicen, bueno, hoy nos vamos a encerrar toda la noche a tomar y a jugar con la tabla guija a ver qué sucede. Y muchas veces tienen problemas psicológicos, sufren desdoblamientos mentales en esos juegos y también posesiones, también infestaciones de espíritus que se los llevan a las casas. A veces no pasa nada, a veces sí pasa algo en el momento. Se mueve algo, se suena algo, sienten miedo, se siente una entidad, pero muchas veces se los llevan a las casas y después de años eh, se manifiestan y, y las consecuencias son terribles porque afecta todo el núcleo familiar. Entonces me eh, van, acuden y, y uno llega a la conclusión: No, hermano, usted se puso a jugar con Cupido, la tabla guija, el vaso, las tijeras, Charlie Charlie. Eh, Joselito, como lo quieran llamar, porque eso hay versiones las que quieran, pero uno ve que en realidad grandes males a través de esos elementos que eh, uno pensaría que son inofensivos y que son juegos de niños. Muy bien, eh, monseñor, me han llegado varias preguntas, pero también quisiera que viéramos algunos adelantos eh, de esos capítulos de, eh, que tenemos ya en exclusiva para caracolte.com. Vamos a responder prontica y vamos a mirar sí, capítulos. ¿Te parece? Bien. Por aquí hay una, una pregunta que dice, un deck, es más común de lo que se imagina, el demonio busca atacar especialmente a quien es incrédulo? ¿Qué tan cierto es? Eh, le pregunta aquí este usuario. Dios en todo tiene un propósito y Dios a veces permite que ciertas fuerzas y ciertas entidades se manifiesten en el mundo y a los seres humanos. A veces permite que a los incrédulos les sucedan cosas para precisamente generen una fe, pero también hay gente que es de mucha fe y el enemigo los ataca. No hablemos solo de un demonio como uno, son muchos, son legiones, Jesús lo decía, en, sus sagradas, en la Sagrada Escritura aparece. Eh, donde Jesús habla de que son legiones, la legión romana eran 5.000, 6.000 mil, mil hombres, entonces ya se pueden imaginar eh, que no es solo uno como lo tenemos organizado en nuestra mente, esa visión teológica medieval, donde es con calos, cachos, cola y tiene un tridente chuzando el rabo de todo el mundo, sino es una fuerza del mal que se manifiesta y no es solo uno, son muchos y si sí interactúan y si sí se manifiestan y hacen daño. Obviamente tenemos que creer que Dios es poderoso. Esto no es que usted salga y se y porque anda por la calle o porque miró mal o compró algo o caminó, se le metió un espíritu, una entidad. No, hay unos pasos y unas consecuencias de por qué se da. Pero eh, Dios está con nosotros, nos protege. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se vuelve tabú, se vuelve es muy complicado decirle al amigo mío, oiga chino, venga, venga para acá. Es que a mí ayer se me presentó el diablo. Entonces el amigo se la va a montar. Dice, ¿cuál diablo? No sé qué. Eso fue su novia que vino a molestarlo. Sí, porque nosotros tenemos una cultura que es eh, muy eh, tabú, muy ensimismada. Muy entonces uno no, no tiene miedo a decir, mire, es que a mí me pasó. Entonces hay muchas familias que han vivido tragedias y cosas muy terribles. Las guardan y prefieren decir, seguir adelante y decir aquí no ha pasado nada. Totalmente cierto. Monseñor, yo quisiera entonces que empezáramos a ver fragmenticos de esta historia de los 13. Eh, nuestro compañero Cristian está listísimo y quisiera que viéramos la primera historia que es el muro. Ah, muy bien. El muro. Súper. Veamos un fragmentico y ya volvemos para que hablemos acerca de estos fenómenos paranormales. Suena, suena las Muy bien, eh, aquí vemos la historia de alguien que escucha voces, monseñor. ¿Es muy común eso? Bueno, si le preguntamos a un psiquiatra, va a decir que es esquizofrénico, bipolar o tiene algún problema mental. Pero en esto lo espiritual, aparte de otras señales que muestran que hay una vejación, una posesión, una infestación, un contacto con entes espirituales, uno de las primeras señales de varias para hacer un conjunto y un diagnóstico es que sí hay visiones y hay voces que perturban todo el tiempo. Hay casos donde el margen, digamos, de la psiquiatría y de, de la posesión parecieran iguales. Como el decir mate a tal persona, mátese, suicídese, la vida no vale nada. Escuchar voces constantemente que lo llaman. Entonces, ahí eh, hay que estudiar muy bien el caso, pero sí se podría decir, tipificar que el oír voces puede ser una de las señales eh, de que hay algo espiritual que está sucediendo y que hay que ponerle cuidado, porque a veces dejamos, no, eso no pasa nada, eso no sucede nada. Y nos siguen, y nos siguen, y nos siguen hasta que el problema es grandísimo. Es una bola de nieve que después ya no hay cómo pararla y vienen los problemas. Muy bien, respondamos preguntita y vamos con el siguiente video. Asli Navas dice: ¿Quién está más expuesto a sufrir algún tipo de posesión o fenómeno paranormal? Las personas que desafíen al demonio, las personas que hagan pactos satánicos, las personas que busquen de brujos o hagan brujería, las personas que. Eh, débil espiritualmente estén en un sitio, por ejemplo, en una casa donde hay una eh, manifestación, una, una vejación de un espíritu que esté ahí y la persona es débil espiritualmente, entonces ese espíritu, esa entidad empieza a tomar esa energía y a tomar lo que está alrededor, a consumir hasta que llega un momento que se abre esa puerta y entra donde está la persona. Eh, no todo el mundo es eh, presa de la posesión ni la vejación, pero sí podríamos decir que todo el mundo podría llegar en cierto grado a tener un problema de brujería o a tener un problema de posesión o un como lo hablábamos de la tabla guija, en la cual usted abre una puerta invoca a una entidad que usted cree que es su abuelito, pero a la hora de la verdad no es su abuelito, sino es un chuki, un demonio que se le quiere posesionar. Pero que a usted le está diciendo cosas y usted le está dando la puerta, usted le abre la puerta a ese espíritu. Muy bien. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus preguntas. Aquí, eh, Monseñor, está dispuesto a responder cada una de ellas. Eh, está avanzando el tiempo. Eh, realmente eh, se nos va este tema eh, muchísimo, muy rápido. Pero bueno, vamos a tratar de darle desarrollo a todas las temáticas que tenemos aquí. Vamos a ver el siguiente video, que es bien interesante: eh, es el estigma. Pues. Ya hemos visto hasta películas acerca de este tema. Así que veamos este fragmento eh, de la serie web y ya eh, Monseñor nos va a explicar de qué se trata esto. ¿Qué es eso? ¿De qué te untaste? Lo entregó para que fuese crucificado. Crucifixión. ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé. Yo estaba aquí. No, no, no. Pero al entrar al sepulcro, al lugar donde moraba su cuerpo, no estaba Jesús. ¿Lo que está haciendo? Todos quedaron sorprendidos. El hombre que estaba allí les dijo: No teman, el Señor ha resucitado. Bueno, monseñor, los estigmas. ¿Qué tan ciertos son? ¿A cualquier persona le puede suceder? Eh, como, hablemos un poco acerca de eso. Bueno, hay enfermedades que son muy similares a los estigmas, o sudar sangre o llorar sangre, pero en realidad sí, los estigmas es una realidad. Yo he estado en, con, compartiendo con varios estigmatizados, aquí en Colombia hay, en el mundo hay varios, donde eh, Dios, Jesús permite que se vivan, digamos, eh, vuelva, comparta, esa es la palabra, comparta su sufrimiento, comparta los mismos estigmas o las marcas, estigma viene de marca, que Jesús vivió. Algunas son internas, otras externas, unas se manifiestan de una forma, otras de otra. Es todo un proceso investigativo, científico, para saber si una persona es estigmatizada o no lo es. Por eso la iglesia tiene sus procesos y tiene toda una eh, investigación eh, y es muy complicado digámoslo así pero en realidad eh, en sí esa película Estigma que es muy famosa fue basada en hechos reales eh, obviamente que en la película pues le cambian muchas cosas y le ponen eh, cuestiones también fantasiosas pero sí existen y y en parte los estigmas son una realidad espiritual en la cual se manifiesta el sufrimiento de Jesucristo. Y ese es un premio para el que lo recibe, pero también es una carga de dolor, de sufrimiento, su vida les cambia totalmente. Y el vivir los estimas en sí, la pasión de Jesús, porque ellos viven, vuelven a revivir, digamos, sobre todo en Semana Santa, todo lo que Jesús vivió. Es muy azaroso, eso es muy impresionante. ¿Has conocido? Pastor? Sí, yo he conocido ¿Sí? varios. ¿Y has visto, visto las marcas? He visto y cómo se abren y cómo eh, sangra y vuelven y se cierran. Y, y de y todas las eh, heridas que sufrió eh, nuestro señor Jesús, ¿cuál es la que más te ha impresionado que hayas podido ver? La del costado. No todos los estigmas tienen la del costado, pero la del costado cuando se abre se ve como la carne viva adentro, entonces es impresionante. Y eso se ataca científicamente, o sea, cuando alguien tiene, claro. digamos, estas heridas, ¿debe ir al médico para que se las sanen? Es además. muy difícil que una persona las tenga, eso es, eh, podríamos decir una en 10, 15 millones de personas, pero cuando lo tiene claro, lo primero que hace la familia y la iglesia, y no solo la iglesia, sino la comunidad científica, es hacerle cualquier cantidad de pruebas para saber si no es algo mental, algo fisiológico, eh, alguna bacteria o alguna infección. Y eh, mirar cómo se desarrolla y en qué forma. Hay toda una metodología en eso, y en eso ya tienen una estructura tan bien definida que saben cuándo es y cuándo no es. Y estas personas, por lo general, las aíslan en conventos, en ermitas, en sitios especiales, porque son personas que eh, tienen que llevar un régimen de vida y de espiritualidad muy diferente al que vivimos nosotros. Entonces también es complicado porque usted tiene, digamos, una vida espiritual o una vida activa normal como cualquier persona y un momento a otro recibe esa bendición, pero que esa bendición también es una cruz muy fuerte de dolor, de sufrimiento y que tiene una, tiene una cantidad de cosas muy fuertes. A los estigmatizados el demonio los persigue mucho, eh, los molesta mucho físicamente porque ellos son, digamos, como un espejo vivo. De, lo, de que Jesús sí estuvo y existió y está y estará con nosotros. ¿El primer estigmatizado sí fue San Francisco de Asís, eh, Monseñor? Famoso sí, hay muchos otros que en tiempos anteriores eh, se habla de que tuvieron estigmas, lo que pasa es que las, para probar realmente que son estigmas se necesitan muchas cosas, entonces la iglesia duró varios siglos para poder y son casos muy concretos y muy únicos, digámoslo así, no es un caso genérico donde usted dice, no es que a todos les dio gripa y ya al otro día se les fue, son casos muy complejos, son casos muy de estudio, pero sí, sí, claro, uno de los más famosos es eh, San Francisco de Asís desde lo antiguo, eh, donde tanto poder tuvo este santo, este es un santo que revolucionó la cultura en ese tiempo, eh, la educación, eh, a través de todo lo que él hacía, porque él fue un, digamos, un revolucionario cultural y religioso en ese tiempo, enfrentándose a su familia y al Estado en ese instante, transformó mucho la cultura europea, que después tendría una gran importancia en, todos los, en todo el continente europeo que llegaría a influenciarnos a nosotros. Él hizo un cambio cultural, económico, social de la cultura y tenía tanto poder y tanta fama que mucha gente lo seguía. Y obviamente los estigmas se manifestaban y la gente lo veía. Cientos de personas que lo tenían ya por santo, por venerable, por especial, sabían que, que a él le sucedían esas cosas. Entonces es muy difícil de tapar y de ocultar. Muy bien. Otra pregunta eh, antes de seguir con nuestro próximo video. Eh, Eurdec Gutiérrez Mendoza dice: ¿Cómo atacar una infestación? ¿Cómo se identifica y, y qué se debe hacer? Bueno, esto ya es un tema mucho más específico. Una infestación es cuando se infecta, por eso viene infestación. Cuando se corrompe, cuando quiere dañar, pudrir una entidad, un espíritu, a un sector. Puede ser una casa, puede ser animales, puede ser una familia. Hablemos de las casas, que esto es muy cotidiano, más de lo que nosotros pensamos. A veces encontramos moscas en la casa y uno dice: ¿Pero por qué? plagas de piojos, pulgas, eh, garrapatas, eh, cucarachas, eh, gusanos, eh, suciedad. Usted va y limpia diez veces y vuelve y encuentra todo revolcado, sucio, vuelto nada. Entonces, a veces son mmm, infecciones, digámoslo así, de un espíritu de entidad o de un trabajo de brujería. A veces sí, nosotros, nos, nosotros nos, tenemos que investigar y descartar por qué es un fenómeno paranormal y qué no lo es. A veces nosotros nos gusta vivir en la cochinada, en la mugre, nos gusta ser desorganizados. Ah, entonces ¿cómo no va a haber esas plagas? Pero cuando usted es una persona organizada, una persona limpia, una persona que le gusta que todo mantenga positivo, lindo, en orden, tiene que cuestionarse. Y en esa cuestión hay varios métodos que se pueden utilizar como tips, digámoslo así, para saber y ayudarse en estos casos. El agua bendita es una fuente de mucha bendición de, para alejar lo negativo y atraer beneficios, por eso se llama bendita, bendecire, quiere decir beneficios un beneficio que va a traer a la casa, que va a traer a la familia. Entonces, es, antiguamente se traía un sacerdote para que se bendijera la casa, eso se perdió, se usaban desaumerios, eso se perdió, se rociaba, había la tradición en ciertas épocas del año que se rociaba con el agua bendita y todo eso se ha perdido. Entonces, una forma para ver eh, y sacar esas entidades es utilizar, estar rociando el agua bendita por todo el sector por toda la casa, limpiar, trapear, lavar, y eso va ayudando a que llegue el progreso, la prosperidad, organizar, para que todos estos bichos y plagas también se vayan. Muy bien, espero que a nuestro usuario le haya quedado completamente resuelta su inquietud de cómo poder eh, atacar estas entidades. Padre eh, Monseñor, ¿te parece si vamos con el próximo video y lo analizamos? Este es de unas gemelas, así que veámoslo y ya venimos a analizarlo. ¡Qué hiciste! Mi amor, no, amor Yo no vi. Se ríe. Se ríe. No, Miriam. No. Yo sé que esto es muy doloroso. Pero... Internarla durante unas semanas es la mejor decisión. ¿Está bien? Muy bien. Esta también es de esas historias, monseñor, que muchas veces son inexplicables, ¿no? Cuando hay unas gemelas y resulta que eh, una de ellas mató como al gato y resulta que no era la gemela, sino que fue realmente un espíritu. ¿Te han pasado, digamos, estas, estos sí, hay casos? hay muchos casos donde uno investiga eh, sobre eh, la presencia y manipulación de elementos eh, físicos, biológicos de una entidad, de un espíritu en una casa. También hay fenómenos que la misma ciencia ha estudiado sobre la, lo, cuando son mellizos, son gemelos, son hermanos, pueden desarrollar, unir las dos mentes y desarrollar una fuerza psíquica que puede hacer que elementos leviten, elementos se estallen, elementos se rompan, eh, hacer dañar, pudrir cosas. Entonces primero hay que hacer un estudio profundo para ver si no es una cuestión mental, psicológica, pero también si es real. Mire, una entidad... Eh, cuando se manifiesta en un sitio, cuando es muy negativa, empieza a absorber la energía de los que están ahí. Entonces empiezan a enfermarse, empiezan a haber problemas. Los animales son los primeros que, los bebés y los animales tienen una sensibilidad en la que los ven, los oyen, los sienten. Y hay eh, a veces las plantas y los animales se mueren. Porque ellos recogen como ese voltaje, esa energía, esa fuerza, ese impacto, y entonces a veces aparecen muertos los animales, porque esa entidad los consumió y ese animal, por defender a la familia, o esa planta, por defender a la familia, recogió, digámoslo así, toda esa fuerza negativa, donde eh, terminó en, en estos elementos, en los animales o en las plantas. Entonces, es una señal de que puede haber cosas que esto solo puede dictarlo, eh, definirlo, un exorcista, una persona que trabaja en lo paranormal, eh, muchas veces hay que ponerle cuidado a las a las matas, hay que ponerle cuidado a los animalitos, cuando el animalito ve un punto y empieza a ladrar y le da miedo y sale corriendo, eh, o un bebé en la noche llora mucho y llora mucho y le han dado lo que él quiere, cambiado, bañado, leche, está contento, y eh, sin embargo... Siente miedo, y esos son señales de que es posible que puedan darse estos fenómenos. Claro que sí, hay, hay entidades, espíritus, eh, que pueden generar piroplastia, que es encender un lugar eh, sin necesidad de fuego. Y hay casas donde eh, da la ilusión de que hay fuego, solo la ilusión óptica, pero hay otras que sí lo crean y se incendian. Hay casas donde por regular ciertas épocas, se prenden en fuego y es por, entidad de una, por causa de una entidad que, que es negativa. Muy bien, por aquí Aisly Navas hace una pregunta bien interesante, eh, ¿cuál ha sido el caso más complicado al que te has enfrentado, Monseñor? Eh, todos los casos son difíciles, yo diría que el primer caso, cuando uno ya se enfrenta a un demonio como tal, hay espíritus bajos que los llamo tipo A, que son espíritus desencarnados que pueden llegar a tener mucha fuerza, pero los más fuertes son los de tipo B o demonios de, de eh, entidades bajas, completamente ángeles caídos que son muy violentos, entonces uno uno, a uno en esos enfrentamientos le da miedo, le da estrés, le da ansiedad, quiere salir corriendo, porque ve que le evita objetos, porque ve que se estallan vidrios, porque ve que un niño de 7, 8 años tiene que cogerlo entre 10 hombres y con una mano manda a la pared a, a alguien, eh, bueno, hay, eso hay muchos fenómenos eh, y la sola presencia de esa entidad le da miedo y terror a uno, entonces… Eh, Siempre, siempre eh, los, hay casos que son muy complicados, que tienen muchos eh, eslabones eh, de problemas, entonces son los más complicados. Entonces eso es lo de los niños. Los niños yo diría que son los casos más difíciles, más eh, pues, ver, cuestionables, unos niños así, ¿no? claro, y la familia mm. y el sufrimiento, y porque es muy desgarrante ver cómo sufre una, una persona porque su hijo... Hace cosas terribles, entonces es complicado. Eh, antes de ir con el próximo video, hay una pregunta eh, de un usuario que se llama Jesús Melo, bien interesante y tiene que ver con esta transmisión. Cuando me pongo a ver o a escuchar cosas paranormales, empiezo a sentir cosas en la casa. ¿Los programas traen energías? ¿Será que el señor ya empezó a sentir ya. Lo que sí, claro. Lo que pasa es que el, la mente es muy poderosa, entonces si usted se sintoniza. Eso lo hablábamos hace un rato de las películas de terror. Si usted mentalmente se sugestiona, el poder de la sugestión, en la cual usted empieza a pensar que hay algo, su mente lo va a crear. Y hay casos en el mundo comprobados científicamente que la mente es tan poderosa que ha creado entidades que desaparecen, pero en el momento pueden hacer que se manifiesten cosas. Una doble personalidad, digámoslo así. Y pueden hacer muchas cosas, la, la psiquis de la mente es muy poderosa. Entonces, eh, nosotros a veces eh, podemos pensar eh, que estos temas no nos afectan, pero sí nos afectan en nuestra mente y en el inconsciente. Aparte de esto, lo que son las psicofonías, lo que es la voz, la modulación, lo que es estos temas, hacen de que se manifiesten ciertas energías. Entonces hay energía, hay espíritus que están rondando. Ahorita hablamos de que en un lugar pueden haber cualquier cantidad de entidades, espíritus, pero usted coloca ese programa donde están hablando de estos temas como los que estamos hablando ahorita y como que ellos reaccionan y dicen, "Venga, esto me interesa también." O sea, están hablando de nosotros o sea <laughs> y les gusta en este manifestarse. Momento, en este momento, ¿cuántas personas pueden estar sintiendo eso, Monseñor? Muchísima muchísimas, muchísimas personas. Vamos con nuestro próximo video, como les habíamos prometido. Eh, y no sobra eh, seguirlos invitando para que vayan a nuestro portal oficial del canal Caracol y consuman esta nueva serie digital en exclusiva por caracoltv.com. Así que vamos con esta historia de una empleada del servicio y ya seguimos analizando estos casos paranormales. Es terrible, mija. La semana pasada, Agustín se nos murió. ¿Con quién estás hablando? Ella murió la semana pasada y no ha podido irse. Bueno, Monseñor, acá hay una pregunta bien interesante de un usuario que se llama Chacón H y dice, ¿alguna vez, Monseñor, no ha podido exorcizar a alguna persona? Empecemos que el concepto de exorcizar viene de exorcizar, que es expulsar. El que hace el exorcismo no es uno, es Dios, a través del exorcista. Y eso tiene que quedar muy claro, ¿por qué? Porque el exorcista puede tener mucho poder y muchos dones, pero si no es la voluntad de Dios y si Dios no quiere liberar a esa persona, no se libera. ¿Qué es lo que sucede? Dios siempre en todo tiene un propósito y Él es un Dios de amor, de vida y de vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. Entonces, ¿El que quiere? Él quiere liberarnos, pero a veces hay condiciones de la persona o del trabajo o de cómo se dio la posesión que no permiten que sean rápidos. Por lo general estos tratamientos son largos, llevan años, tiempos, meses, no hacer un solo exorcismo, sino puede ser 10, 15, 20, 30 para llegar a una liberación. Puede ser que la persona no solo esté poseída por uno, porque es que a veces pensamos que es uno, pueden ser 10, 15, 20, 30. Yo he llegado a exorcizar con la ayuda de Dios a más de 60, 70 espíritus de una entidad entonces es, es complicado. Hay gente que llega a mi oficina y dice: Ya, ya, yo quiero que usted me haga la oración, el exorcismo y ya, y esto ya como si fuera magia. Esto no es magia, esto es un proceso y es un tratamiento que lleva tiempo, esfuerzo de la persona, del que va a hacer la liberación, el exorcista, de la familia. Tiene que haber unas condiciones. Lo vemos en la Sagrada Escritura. Uno de los exorcistas más importantes de todos los tiempos es Jesucristo. Y él, y él dice, el espíritu sale, se va al desierto, coge siete espíritus más, siete quiere decir cualquier cantidad, lo primero que encontró por ahí se lo trajo, y viene a la casa y la ve organizada, limpia, arreglada, y dice, nos vamos a meter porque está mejor. Y después de que se le meten esos espíritus, es mucho peor. Entonces hay exorcismos donde eh, lo más importante no es el exorcismo. El exorcismo ya es ya lo último, la graduación, para que me entiendan. Lo más importante es el proceso. ¿Por qué? Porque antes, durante y después tiene que haber todo un acompañamiento, un tratamiento, un seguimiento espiritual, social, psicológico, familiar, porque yo le puedo venir y listo, se hace el exorcismo, se va el bicho, el chucky, el aliens. <risa> chucky <risa> Pero coge, gusta. se va. Y Chucky coge más fuerza, se viene preparado, se le mete y ahí sí quedó fregado. Entonces esto tiene su ciencia, esto tiene un proceso. Eh, por eso no todo el mundo se puede poner a experimentar y decir, ay, vamos a sacar este espíritu, vamos a hacer tal invocación, vamos... Porque es que esto, el que juega, el que juega con fuego, se quema. Yo tuve la fortuna, puedo decirlo así, que fui monaguillo unos 10 años en mi infancia y adolescencia. Y en ese proceso eh, tuve la oportunidad de presenciar dos exorcismos del sacerdote que en ese momento pues, estaba en la iglesia. Son procesos bastante fuertes, ¿no? eh, donde uno también como testigo sale muy afectado, lo siento así. Y eh, este comentario lo ato a una pregunta sencilla. ¿Podemos decir y asegurar entonces, Monseñor, que los exorcismos son eh, procesos de la mano de Dios? Totalmente, si no está a la mano de Dios, si no hay conversión, no hay cambio, no hay eh, eh, compromiso serio con lo que se está haciendo, no hay resultados, no hay mejoría. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo se encarga de que no se hagan esos tratamientos. Pone muchos eh, obstáculos, porque Él nos quiere ver sometidos, llevados en la inmunda, como yo les digo, para que me entiendan. Y entonces, si no está un proceso muy bien estructurado espiritualmente, es complicado. Eh, yo he sido testigo de varios exorcismos duros, difíciles, desgastantes. Por eso, hay muchos sacerdotes, son personas de diferentes religiones que no, se, no, no quieren eh, hacerse responsables de estos tratamientos ni hacer exorcismo, porque mental y físicamente lo devastan a uno. Uno es exorcista y a la persona. Por eso, no se le puede hacer exorcismos eh, frecuentes a una persona, porque su mente y estado físico puede... Eh, no resiste. No resiste. Hay casos en el mundo eh, donde han habido muertos eh, por hacer exorcismos muy violentos y por creer que eh, encerrando a una persona, poniéndola a aguantar hambre, que no tome agua, eh, hasta pegarle maltrato físico, con eso van a debilitar esa entidad. Y muchas veces, al apretarlos tanto, digámoslo así para que me entiendan, la persona no aguanta y su corazón os su derrame, de funcionar. y eso ha pasado muchas veces en varios países. Entonces es una cuestión muy delicada y de mucho trabajo. Digamos que el último estaño, es, el daño es el exorcismo, como premio a toda una trayectoria y un trabajo que se debe hacer para que la persona realmente quede bien liberada. Eh, cuando se hace así, como por deporte, llegó y venga, yo le hago una oración y ya, y se fue, y esto es muy dudoso. Y en realidad, es más, hay exorcismos tan fuertes que el mismo espíritu le dice: Ay, no, ya no aguanto más, ya no aguanto, ay, no, no, no me haga eso, yo me voy, yo me voy. Y usted, y pum, se incorpora a la persona y uno dice: Uy, se fue. Y uno lo mira y le ve la señal: No, sí, se fue pero uno que ya tiene experiencia le dice no ahí está y vuelve uno hace lo que tiene que hacer sus rituales y sus cosas y ahí se manifiesta entonces el demonio también y los espíritus quieren jugar con uno entonces por eso la preparación personal ahora la persona que recibe un trabajo de brujería una persona que es poseída una persona que recibe una vejación su vida tiene que cambiar tiene que empezar, no es que se vuelvan monjes, monjas, ni sacerdotes, ni que esté todo el tiempo chupando ladrillo, <laughs> haciendo oraciones, no, que no pueda tomarse una cerveza, que no pueda salir, que no, sí lo puede hacer, pero ya sabe que su vida, digamos, su aura, su energía, su cuerpo quedó violentado y que de pronto, si se aleja de la oración y se aleja de las cosas de Dios, se le puede volver. Entonces, eso queda como una mancha. En el aura, en la energía, en el espíritu, donde estos espíritus saben y dicen, ah, a este ya lo tocamos. Entonces es, es un objetivo donde esa energía, esa aura, esa persona no siguió en lo espiritual porque ya ve que está bien y se dedica solo a las cosas mundanas. Y entonces lo ven flechado y dicen, me le vuelve a meter. Y ya cuando se le vuelve a meter, la cosa sí es muy, muy delicada y muy complicada. Muy bien, eh, ya estamos eh, llegando al final de esta transmisión. Eh, el tiempo se ha ido volando, es un tema eh, demasiado amplio para tratar de eh, resolver todas las dudas en más de una hora. Entonces, eh, vamos a terminar de ver eh, los últimos videos de esta nueva serie eh, web que ustedes pueden ver en caracoltv.com, las 13. Eh, quiero que veamos, eh, eh, monseñor, dos casos bien interesantes. Eh, uno es de muñecas diabólicas. Y el otro es de vudú. Dos eh, cosas que obviamente hemos escuchado muchísimas historias de estas. Vamos a verlas seguiditas y ya volvemos para que eh, Monseñor termine de explicarnos estos elementos paranormales. Oiga, me gusta su pelo. Espere, le prometo una cosa. Se lo voy a cuidar muy bien. Beatriz, un tinto, la pantufla, beatriz, 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 beatriz. al baño, ¡Oh! haga algo. Monseñor, lo anunciamos en, antes de, de enviar estos dos videos, eh, vudú y muñecas diabólicas, ¿qué tan cierto son estos dos elementos? No, estos son dos temas muy amplios, esto daría para horas y horas de conversación, pero lo vamos a simplificar, lo vamos a hacer muy concreto, el de muñecas, eh, la fascinación de estos espíritus al, incorpor, al incorporarse en un cuerpo, porque ellos vuelven cuando ellos cogen una materia, cuando posesionan una materia, ellos vuelven a vivir. Usted se toma su guarito, entonces ellos sienten que toman su guarito, se come su bandeja paisa, sienten que se comió su bandeja paisa y así muchas cosas. Por eso a ellos les gusta encarnarse, entrar en una materia. Ahora, en objetos inanimados, en, eh, puede haber posesión también de casas, puede haber posesión de objetos. Puede objetos malditos, puede haber posesión de muñecas, muñecos, en la historia y sobre todo en los últimos años han sacado varias películas de varios muñecos y documentales donde a ellos eh, hay, por ciertas circunstancias entran y posesionan, se encapsulan en un muñeco, en una muñeca y en realidad yo he tenido muchos casos donde sí realmente y hay videos muy fidedignos y fotografías, donde toman este muñeco y lo, lo hacen caminar, le hacen girar las manos, les hacen girar la cabeza, Chuki, 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 eso sí chuki, la moza de chuki <laughs> la, la familia de chuki y Chuquisitos y chuquiseados. Entonces, eh, que sí se manifiesta, no todos los casos. Lo que pasa es que estos espíritus ven la morfología de un muñeco, la estructura, la imagen y se refleja como si fuera un ser humano entonces ellos dicen ellos piensan dicen esto es igual casi igual no me he puedo meter a la niña o la mamá o al papá me le meto en el muñeco y hay trabajos que son a través como troyanos digámoslo así caballos de Troya eh, que meten espíritus para hacer trabajos ahora el vudú, la santería la magia negra es algo muy antiguo viene de los pueblos africanos de varias tribus y hay varios tipos de vudú, de santería, de magia negra, esto es muy amplio, podríamos hablar horas y horas y horas porque el tema es inagotable. El vudú, solamente hablemos del vudú, el vudú es la parte oscura de la santería, es la invocación de demonios y de espíritus ancestrales negativos para hacer ciertos trabajos de brujería y utilizar ciertos elementos que se parezcan al personaje o a lo que uno quiera dañar, por ejemplo. Entonces yo cojo, hago un muñeco, por eso se habla, es que ustedes le, ahí le tienen el muñeco, entonces le cogen el muñeco, le pueden poner alguna parte de su, de personal, de ropa, pelo, uñas, algo, fluidos, alguna cosa de la persona para que tenga una conexión eh, energética y espiritual donde representan donde lo que quieren hacer es infligir ese mal ese dolor ese sufrimiento o para lo porque a veces también es para el amor doblegar a alguien sentimentalmente o para enfermarlo o para que sufra un accidente o para que se arruine económicamente entonces yo todo lo potencializo a través de unos espíritus y de unas entidades y unos rituales en ese material en ese muñeco o puede ser otro objeto relacionado para que eso vaya a través del espacio y llegue a donde está la persona y fregar a esa persona. Y pues yo he visto muchos casos donde he tenido que ir a cementerios y a casas a sacar ese tipo de muñequitos y de muchas otras cosas, entierros y muchas otras cosas. Unos son ficticios, otros son reales, otros son simplemente para extorsionar y sacar plata porque hay gente que se dedica a hacer estas cosas pero también hay una realidad y una conexión física donde eh, al destruir algunos de estos objetos empiezan a haber mejoría. Ahora, si se llega a encontrar por casualidad en la casa algún objeto de estos, tenemos que tener mucho cuidado y saberlo manejar porque si no puede ser contrario, puede ser muy perjudicial para la salud de uno y de todos los de la casa. Muy bien, eh, se nos está agotando el tiempo, hay un par de preguntas que nos han llegado y yo quisiera, monseñor, que tratáramos de resolverlas por lo menos eh, la mayoría que podamos, lo más rápido que podamos. ¿Le parece, monseñor? Muy bien. Vamos a leerlas así rápidamente. Dice Juliana eh, Figuerar, ¿cómo sabe uno que alguien está poseído? Bueno, en internet pueden buscar... Eh... Monseñor Andrés Tirado, yo he escrito varios y hay varios videos y varios en YouTube y bueno, donde di, da las, el perfil y las características, pero en, 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 a veces hay posesiones que no son tan fáciles de detectar, digámoslo así, pero las tradicionales, llamémoslas así, son… Cuando la persona empieza a odiar, es una persona normal, tiene su vida normal, pero empieza a cambiar su vida de un momento a otro. Una cosa es que hayan problemas y dificultades en la vida o caídas que todos las tenemos, otra es que en un momento dado caiga y caiga y caiga y no se levante. Entonces, aberración a lo sagrado: eh, una estampita, agua bendita, la Biblia, hablarle de Dios, eh, por lo general son espíritus agresivos, entonces la persona se pone agresiva, el entrar a una iglesia, desesperarse, desmayarse, el querer vivir en, en las cosas negativas, creer, maldecir, tratar romper imágenes sagradas, el no aceptar las cosas espirituales, el querer matar, se vuelve, una, se vuelve como medio psicópata, el querer matar a todo el mundo y matarse él, eh, el tener una fuerza o Sansonismo, Titanismo, una fuerza de mmm, que cinco, seis, siete hombres no lo puedan detener, el cenoglosia, el, el tener lenguajes ocultos, secretos, eh, conocer idiomas que no conocería, cosas secretas, clarividencia, cosas que no se sabían, que nadie sabía, solo cierto número de personas y algo muy secreto. Entonces, el que puede decir realmente que si está poseído o no, porque es que todo el mundo se volvió ahorita actualmente exorcista y todo el mundo ya da su diagnóstico, y entonces porque mi marido llegó a las 2 de la mañana borracho, es que está poseído. Llegó a romper vidrios y a levantar a todo el mundo y a sacarlo de la casa. Y me llaman, padre, padre, véngase ya. Es que tengo una posesión. Mi marido está poseído. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No, es que llegó borracho a romper los vidrios. Ah, no, qué pena. Su marido es lo que tiene, es una borrachera. Ni la hijo de madre. Están poseídos, pero y, de otra identidad. Y, de otra vaina. Y no me llame, no me friegue. Entonces, eh, no so, el único es el, un exorcista capacitado. O una persona que se dedique en los fenómenos paranormales, que tenga trayectoria, que pueda decir: mire, este personaje realmente sí le hice tales pruebas y tales pruebas arrojaron que sí hay una entidad. Por eso esto es tan delicado. Por eso un psiquiatra, a menos de que tenga una formación en estos temas paranormales y de puede decir: es poseído o tiene un delirio de persecución o es una esquizofrenia. Porque, una bipolaridad, porque es que los parámetros son muy parecidos. Usted ve un perfil eh, maniático y ve un perfil de posesión y usted dice la misma vaina. Pero el exorcista sí tiene la posibilidad de hacerle las pruebas y sacarlo de la duda. Entonces a veces nos creemos exorcistas y nos creemos que podemos dar diagnóstico. Ay, no, Monseñor, es que mi hijo está rebelde y no quiere hacer tareas, es que se le metió el diablo. <laughs> Entonces, se le metió fue la pereza más ah, bien coja el bajuete muy terapia. bien muy bien eh, bueno pues yo creo que esto es eh, como decía Monseñor es un tema bastante amplio podrían dar las 12 de la noche y podemos seguir hablando aquí de todos estos temas lastimosamente no alcanzamos a responder todas las preguntas de nuestros usuarios eh, pero Monseñor yo quisiera que le regaláramos un contacto en redes sociales a la gente para que le pueda escribir no sé si en Twitter eh o en Facebook para que la gente se ponga en contacto con usted. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en, en páginas web, en YouTube, me pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Exorcista Internacional, eh, encuentran publicaciones mías, encuentran videos, encuentran eh, mis datos, el que quiera necesite una ayuda espiritual y material con mucho gusto.

Los Muy datos. Bien. <laughs> Muy bien, así que ustedes ya tienen ahí los datos de Monseñor para que se pongan en contacto con él. Si tienen algún eh, caso que contar de eh, asuntos paranormales, algún exorcismo, eh, el Monseñor está dispuesto eh, a ayudarles a todas las personas que lo necesitan. Y yo quisiera que nos despidiéramos eh, para toda la gente que está allá en su casita, bajo las cobijas con una bendición, eh, Monseñor, y si es posible alguna oración de protección para todas las personas. Eh, les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Con esta oración nos despedimos. Arroba Carlos Mario Ríos y Monseñor, quedan en manos eh, de Monseñor. Señor, extiende tu mano poderosa a través de todos estos tus hijos en esta noche para que derrames tu bendición, Señor, en sus casas, en sus finanzas, en sus trabajos, en su salud, en su bienestar. Derrama tu bendición en este momento para que sean protegidos por los ángeles, los arcángeles, libres de toda perturbación, de toda maldad, Señor. Derrama tu bendición en esta noche, tu sangre poderosa, y derrama tu unción en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerden que pueden ver los 13 en nuestro canal de YouTube, eh, también en Facebook, arroba Caracol TV, y en nuestra página oficial, arroba www.caracoltv.com. Feliz noche, que descansen y que duerman y sueñen con los angelitos. Amén.